Hoy vamos a recordar y actualizar, tú y yo, una inigualable historia de amor que sucedió en tierra de Judea. Los acontecimientos que vamos a narrar son de una trascendencia que en ellos todos los hombres nos encontramos con quien es salud, liberación, camino, verdad y vida. Comenzó en Nazaret, pueblo pequeño de Galilea. Una mujer virgen, casi una niña, María es su nombre, estaba comprometida con un joven llamado José, que descendía del linaje de David. María, como todos los judíos, esperaba la manifestación del prometido por Dios a los padres y profetas, cuando se le presenta un ángel del cielo, Gabriel. Dios te saluda, llena de gracia, pues el Altísimo está siempre en ti. María, sorprendida por aquellas palabras, se estremeció. No tengas miedo, ya que has agradado al Señor. Tanto es así que de ti nacerá el Hijo de Dios y le llamarás Jesús. Es Dios mismo que vivirá y reinará siempre entre nosotros. Sí, hágase de mí según la palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese mismo instante, la fuerza de Dios entró tan profundamente en su ser de mujer que comenzó a ser madre de Dios. María es, para toda persona, modelo de fe, de entrega, de confianza y apertura a la voluntad de Dios. En aquellos tiempos, reinaba en Roma el emperador Augusto, quien promulgó el siguiente edicto. Todas las personas que viven en mi imperio deben inscribirse en las listas del censo, cada uno en el lugar de donde procede su familia. María, iremos a Belén porque somos de allí los descendientes de la familia de David. Llegando a Belén, buscaron una casa para pasar la noche, pero les fue imposible, ya que no había sitio para ellos. Sucedió que a María se le cumplió el tiempo de dar a luz y trajo al mundo al Hijo de Dios en una cueva. Le cubrió con pañales y lo acostó en un pesebre. Cerca de Belén, unos pastores velaban sus rebaños, cuando de pronto quedaron envueltos por la luz gloriosa de Dios. Sobrecogidos por el temor, oyeron lo que un ángel les decía. No tengáis miedo, os traigo la gran noticia, la verdadera alegría. Hoy os ha nacido el Salvador, el Mesías prometido. Y veréis a un niño acostado en un pesebre junto a su madre. De repente aparecieron muchos ángeles en aquel campo, alababan a Dios y exclamaban. En el cielo se entonan cánticos de alegría. En la tierra los hombres tienen paz porque Dios los ama. Vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido allí. Llegaron por entonces unos magos de Oriente y preguntaron a Herodes. ¿Dónde vive el rey de los judíos que acaba de nacer? Pues hemos visto su estrella y queremos adorarle. No sabemos nada de ese rey, pero si lo encontráis, nos diréis dónde está para poder adorarlo. Los magos siguieron la estrella hasta la cueva y postrándose en tierra adoraron al niño, ofreciéndole los dones de Dios, de rey y de hombre, oro, incienso y mirra. Advertidos más tarde de la envidia de Herodes, se fueron por otro camino. María y José exultaban de gozo al oír las grandezas que se decían de su hijo. Sus corazones, invadidos del misterio de amor, impulsaban a que el don recibido de lo alto no quedara solo para ellos, sino que lo ofrecieron con la generosidad
que ese mismo amor les pedía. Dios, ante el anuncio del nacimiento de otro rey, y no sabiendo dónde se encuentra el origen de tal traición, ordeno el inmediato sacrificio de todos los varones menores de 2 años. José fue prevenido por un ángel. José, José, marchad a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo. Esta misma noche saldremos hacia ese país. María, volveremos a Galilea cuando nos lo indica el Señor. Tú que me oyes, Señor, entrégame tu amor para seguir manteniendo la Navidad entre los hombres. Pon vida donde no la hay y haz que todos nosotros